La voz femenina. Yo no estoy para otra calle. Que no da a ninguna parte. Se anda en callejones sin salida. No sabe vivir. ¿Sabes qué se me figuran? Como esos toros de Miura que han estado encajonados durante 4 o 5 días antes de la corrida. Les abren la puerta de toriles y se dan de topes en todos los burladeros. Qué buena, buenísima metáfora. El joven es eso. Mucha fuerza, mucha agilidad. ¿Qué nos va a hacer con ella? Nada más para darse de topes y de herirse. Y de irse la vida del futuro. No solamente en ese momento se hiere, sino que deja cicatrices para el futuro. Echa a perder los años que van a venir. En cambio, el viejo se la sabe todas. Es un taxista de la ciudad. Oye, pues yo mejor me subo con un taxista. Para no perderme, los jóvenes deberían conseguirse su guía. Su guía viejo, ¿no? Yo me acuerdo que en una clase que tú nos dabas de la filosofía griega, decías el consejo Beulé, el consejo de ancianos. Claro. ¡Qué maravilla! Todo el mundo le hacía caso a ese consejo de ancianos. Claro. Entonces el consejo de ancianos es el que queremos reinstalar en México. Pero necesitamos expertos para que sean del consejo de ancianos, porque esos ancianitos de hoy, mira, son re monos, son re chulos, pero la verdad es que no van a salvar a México. Necesitamos crear expertos, expertotes, ilustres, como los de Grecia, como los de Roma. Y a esos muchachos de hoy, viejos, egresos de mañana, que tomen las riendas del Estado. Entonces, en su jubilación, demuestra de una tal grandeza que se les llame para asesorar a los ministros, para asesorar a los gobernadores, para asesorar en el sector privado a los gerentes y a los empresarios. Entonces, yo creo que la realización del hombre solo se puede lograr en la jubilación. Y además, oye, esta lata de las pasiones, que al joven le llevan y la traen. Él no es dueño de las pasiones, se le vienen encima. En cambio, el viejo las tiene, igual que el joven, pero sale a su andar. ¿Sabe por qué? El caso es que tenemos unos leones, por ejemplo, de la cólera, yo lo tengo en su jaula. Lo tengo repotente. Y nunca me enojo por babosadas de que me hagan a mí. Pero hablo de una injusticia social. Una vez saco al león y digo, ahora es cuando, y tiemblo al mundo con mi cólera. Pero cuando yo quiero, y luego le digo, ya me metí a la jaula, y me quedo tan fresca sonriendo. El joven no. No es dueño de sus pasiones. El viejo es dueño de sí mismo. Entonces es deshabilísimo ser viejo. Además de que le da el espíritu. Y ahí, las cosas materiales. Les gustan a uno, pero no le apasionan. ¿Y tú qué recomendarías a la juventud para que sea ese viejo rico, se puede decir, en alma, en espíritu? Apresuren a ser esto, viejos, mentalmente viejos, o sea, sabios, que se apresuren a ser expertos, que se apresuren a tener las pasiones bajo su mando y dominio. Las repriman. Y las suelten cuando sea necesario, cuando sea justo. Por ejemplo, no se repriman los cónyuges en la cuestión sexual, por favor, ¿no? No, si no se va. No. Que cuando quieran, salen. Pero cuando no quieren, no. Que sean llenos de proyectos ideales, dobles. Eso es ser viejo. Vivir para el espíritu. No vivir para su cuerpo, porque el joven se confunde con su cuerpo, cree que es suyo de su cuerpo. En cambio, yo que estoy vieja, me operaron mi cuerpo, como también, fíjate, que mandé a arreglar el coche. El coche. Es mi coche, es mi cuerpo, pero no es yo. Este estuche prestado nada más. Nada más. Entonces, me duele mi barriga, como me duele también que el coche choque. Ay, siento roceo. No, se le desinfla una llanta. Pero no, pero a mí no se me desinfla nada. No, estás muy bien, gracias a Dios. Bueno, yo te digo, entonces que el joven piense en su vejez como la edad de su realización. La realización del espíritu, la realización de toda su grandeza. Que no tema la vejez. Que se prepare para ella con amor y con la ilusión del sábado y domingo de la vida. Sí, la casa donde vivo. Tienes un patio de 10 por 5, son 50 metros, pero que está atiborrado de hierba. Haz una selva de tarzán. Les puse la comida a los pajaritos de pan y tortillas remojados. Y ese primer año, como que me senté, me acosté a disfrutar la casa. Trabajaba yo poco, de maestra, unas cuantas horas. Y el resto me acostaba a vivir aquello. El vuelo de los pájaros, cómo comían, cómo hacían el nido, todo eso me entretenía horas de horas. Realmente no iba a sacar ningún provecho ni ningún daño mirándolos. Era una pura contemplación. Como te decía la última vez,
la de ver un cuadro. Hay que comprarse un libro de arte para que te pongas a ver al Greco, te pongas a ver a Velázquez o a Tiziano o a Miguel Ángel. ¿Aunque no les entienda uno? Aunque no les entiendas. ¿Aunque no sean de su gusto? No importa, quédate mirándolos. Ve un cuadro mucho rato. Un Sofía Bassi es de lo más entretenido. Se te olvidarán todos tus problemas si te pones a ver a Sofía Bassi. Te coge. Bueno, pues entonces, te decía que también los pajaritos es otra de las fórmulas para ver. Ver vivir a un animal. Ver vivir a mis perros. Ver cómo corren, cómo se entretienen con un cualquier cosa para juguetear. En fin, ver. Verlo vivo es también un gran descanso. Entonces fue cuando, en ese año, de buenas a primeras me encontré con un libro en la cabeza. Cuando yo no pensaba en nada, es cuando estaba pensando mejor. Y me salió Érase un hombre pentafásico. Algo increíble. Es el que sacó el premio William Faulkner en la Universidad de Norteamericana. Y fue a causa de los pajaritos. Y viendo si habían crecido o no las hierbas, yo me había acostado una vaga, absolutamente una vaga, y era cuando estaba produciendo mejor. Entonces, a mí se me ocurrió un libro porque pues ese es mi oficio, pero un hombre emprendedor, lo que se le vendrá a la cabeza cuando menos acuerde es un negociazo formidable que tenía a la vista y nunca había visto. Y a una ama de casa puede que se le ocurra la manera de curar al niño que no lo han curado los médicos. Porque el que trabaja no piensa. Esa es mi frase favorita. El que trabaja no piensa. La creación está en reposo. Quien no sabe descansar, no saldrá nunca de perico perro. Los papás empeñan en que el chico siempre esté activo. Por favor, déjenlo contemplar. Hay veces que se queda de panza ahí mirando en el campo unas hormigas. Déjenlo. No le digan, vente para acá, ¿qué estás haciendo allí, baboso? Vente a jugar a la pelota con tus hermanos. Mi dificultad es olvidar el problema. Como lo olvido cuando subo en un avión. Olvido que estoy en manos de un hombre. No, estoy pensando en otra cosa. Así también tengo que olvidar que mi problema se lo dejé a Dios. Porque ya no hay problema para mí, es problema de él. Él sabrá cómo lo resuelve. Lo mismo que el médico que me opera. Pues está él ocupado de mí. Pero yo no me estoy ocupando ya de mi problema. Se le deja entero a ciegas, anestesiado uno. Es la dificultad. La cantidad de confianza se mide por la cantidad de anestesia que tiene uno. Porque ya no recuerda su problema. Porque está pensando en otra cosa. Ya lo encargó al buen abogado, ya lo encargó al buen médico, ya lo encargó al buen piloto. ¿Para qué se ocupa uno de él? O es pensar que el Señor no tiene poder para arreglarlo. O no quiere arreglarlo porque no nos ama. Esto es una ofensa, es una auténtica ofensa. Así que les recomiendo, pues, que así como me ha arreglado a mí tanta cosa, y ahora a nuestra asociación, pero lo arregla mucho mejor de lo que hubiéramos podido pedir, haga usted lo mismo con sus problemas. Y siempre él da la sorpresa. Cuando uno ya ha confiado de veras. Por eso en el Padre Nuestro decimos, hágase tu voluntad. Sí, que la hagas. Nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios. Siempre nos cuesta trabajo. Que la haga en nosotros. Que Él maneje nuestras vidas. Les voy a decir la oración mía de siempre, tomada de los Salmos en la Biblia. Condúceme, Señor, como condujiste a José, como a una oveja. También Gandhi se sentía conducido. Es decir, como el que sube en un avión y deja que el aviador lo conduzca, o en un barco y deja que el capitán se ocupe de ese asunto. ¿De a dónde voy? Dejar todo en manos del Señor. Bueno, nos vemos mañana. Emma Godoy, musa mexicana del siglo XX, mundialmente conocida, leída y escuchada, a través de tus obras y palabras, te queremos. Oh Emma, nos inspira sentimientos encontrados, de dicha porque ya no sufres, y tristeza por no tenerte. Oh, cómo quisiera haber tenido la dicha de ser tu amiga. Y ya que no me fue posible aquí en la tierra,
Espero conocerte allá en el cielo. Firma esta carta, este acróstico, Jorge Barbosa, una radioescucha que le dice a Emma Godoy, una radioescucha que te quiere y te escuchó siempre que pudo a las 10 antes meridiano. MC GC, 31 de julio. Se la vamos a dar a don Joel de Estebané mañana, Carlitos, para que él, con su estilo muy personal que tiene, le dé lectura a este acróstico. Gracias a la persona que nos mandó eso, pues quiso que se lo leyera ahorita, yo se lo leí. Y te voy a las mujeres.